0-0. Minuto 10. A lo mejor me voy 4-0 al descanso, como con la tri, ¿eh? Ale, si llama tu madre. Si llama tu madre, me avisa, ¿eh? Pero si ya, ya, ya he avisado, ya antes, si ya he llamado, ya qué más quieres. A ver, llamar a si llama, le dice, espérate que te vas a hablar. Bueno, que llamará de noche, venga, vale, que sí. No. Ya está, que sí, que llamará de noche, que no lo va a llamar ahora, se está durmiendo la siesta. Ha partido, tío, trabado, ¿eh? Sí. Uf, se ha jugado el penalti, tío, chaval. Vamos, año. Cero cero minuto 35. Aquí el que meta gana. Uf. Que Johnny das. Buah, esto va de culo. Madre mía. Oh, Villa. Ah, joder. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Villa! ¡Villa! Sí, es que tenemos otra liga por ahí que es con equipos fijos. Si soy el New York City, y el otro es el Madrid. Eso podrías hacerlo a ti, claro. Equipo. Ya, pero. Todavía porque la otra liga que han querido. Yo, a mí me da igual. Pero aquí la gente se aburre, ¿sabes? Con el mismo equipo. Nano, me ha metido gol, tío. Es que siempre me hace la misma de FIFA 15, nano. Qué flipo. Se meten por medio, tío, y es que no los paro, tío. No los paro.
De todas maneras, es un equipazo el New York City, ¿eh? Vamos, tiene a Pirro, Lampard, Iraola, Villa. Pues ese mismo. Pero dos, tío. Madre mía. La es roja. Cero dos, tío, perdiendo. Pierdo contra el último ya. Vale. Es que no todo. Claro, es que no todo es. Que hasta que no juegues toda la primera vida, no se sabe cómo se va a ir. Claro, es que yo no sé cómo juegan, tío. Mierda, me ha marcado. Uf. Oh. No, ahí no. Vamos. 1-1. Golazo de falta de Pirlo. Ese, pues está en vuestra liga, creo, ¿eh? Creo que está en vuestra liga. No, creo que no, creo que no. Acabará ganando, ya te digo yo. Uf, la lié. La lié, la lié, la lié. Bien, bien, bien. Se defensa ahí. Ale. ¿Qué? Quita el ordenador. No pasa nada, escucho el cierre, ¿sí? No, ahora cierro yo, espérate. Ahora, quítame. Voy a bajar la mesa. Minuto 67-02, tío, pues. Los nervios me fallan a mí, tío. Los nervios aquí yo no puedo. Pero si es que, pero que. Nervios es jugar cara a cara. Eso sí que son nervios, macho. Que sudas hasta el cogote. ¿Que te vea gente, Carlos, o qué? No, no creo. Sí, normalmente te sale un cuadrito negro ahí.
cuando para echar algo. Qué golazo ha marcado. Qué golazo ha marcado el cabrón. Con Isco. Se va a P2, va a P2 y... Hola. Como meta ahora uno, puedo meter, pero es que es minuto 80 ya, tío. Es... Claro, lo que voy a hacer. Es que yo me he elegido el Feyenoord, que nunca me lo elijo, ¿sabes? Es que es... ¡Paula! ¡Paula! Penalti y he tocado bola, nano. Penalti y he tocado bola, tío. Va, y se lo paro, el penalti. Uy, quita a Isco y a Modri y entra Casemiro y James. Bueno, ¿pero no? Joder. ¿Qué, Carlos, 3-0 no? 0-2. ¿Ah, 0-2 y el penalti? Se lo he parado, tío. Ah. Nah, tío, me ha ganado, tío. 0-2. Madre mía, tío. Llevo un empate y dos derrotas. Esto ya es la de... La de... He perdido dos. De tres he perdido dos y he empatado 1-2-2, que iba ganando 2-0, tío. No, pero 2-0, tío, te relajas, tío, y te pones nervioso, pum. Ya vi el Furby, ¿no es? Claro, tío, 4-0 enseguida, ¿sabes? Cuando me meten el segundo ya, ¿sabes? Parece que los jugadores se decaen, tío. Y el Agüero ese que va que flipas, nano. Pues nada, ¿qué quieres que haga? No puedo hacer nada ya. Vale, hago la captura. Pásame por mensaje, Carlos, mejor, si quieres. ¿Y no? Sí. Ahora subo yo. Espérate, que creo que es que yo le he dado a guardar, pero que se guarda otra pantalla. Pero le he dado cuando en la esa, en la que aparecen los dos nombres. A ver. Sí, los dos nombres. Mensaje. Sí, yo le he dado a esa, pero creo que se me ha puesto la otra. A ver, espérate. Te lo envío como ahí, ¿no? Con el jornada 3, ¿no? Sí. Sí, la tengo bien.
Sí. ¿Ahí de vuelta o qué? Claro que hay de vuelta, claro. Pero no, no sería mejor, tío, dos jornadas diarias, nano, es que si no vamos muy lentos, eh. La gente no. La gente no puede, tío, tanto. La gente que trabaja, tío, se pira. Sí. O sea, que a ver, la ida se juega a la copa. La copa a la eliminatoria directa. Las copas son todos, son los 40. Son los playoffs son los tres primeros. Ya, yo te lo he enviado, tío. ¿Alguien juega un amistoso contra mí o qué? Los tres primeros, sí. Sí, los tres primeros juegan el playoff. Me acaba de llegar. ¿Ha llegado, José? ¿Alex? Sí, me ha llegado. ¿Está bien? Pues no sé, no estoy jugando, no te puedo decir. Vale, pero que te quiero decir, ya está, ya no te tengo que enviar nada más, ¿no? No. Vale. ¿Qué fue un partido contra mí? Espera que acabe. Voy por el minuto 70. Vale, si esperas un momentito. Sí. Ven, si quieres verlo mientras. Uf. Vale, ¿cómo se hace? A ver. Eso, en el link, ¿te ha pasado? ¿Lo he pasado en el link? Ya, pero el link, tengo que pinchar en el móvil. Bueno, ahora. O te metes en mi perfil y te pone transmisión en vivo y lo puedes ver. ¿Ah, sí? Mira. Ah, vale, aquí está. Pero normalmente nadie ve esto, nano. A mí me está viendo 5 o 6 personas, ¿eh? Por lo menos ya algo es. Ya lo estoy viendo. Pasa que va a P2. Sí. Claro, para verla completa me tengo que ir en vivo de esta edición, no sé qué. Sí. Voy a dar el cuadro. ¿Cómo se hace eso, no? En vivo en PlayStation. Pues en vivo te viene el menú principal. Joder, no puedo hacer nada, tío. Le va muy mal el internet, tío, y no puedo hacer nada. Es que no puedo hacer nada. ¿Vas perdiendo o vas ganando? Voy perdiendo, soy el New York City. No me deja, tío. ¿Cómo que no te deja? Espérate.
Hay muchas transmisiones, tío. Va, tío. Qué mala suerte, joder. El Cholo 1960 versus Alex Sanfer. Sí, pero no. Ese no es. O sea, soy yo ese, pero que no estoy retransmitiendo eso. Claro. Estos son cosas guardadas. Buah. Déjalo, da igual. No sé, esto acaba de ya estoy en el descuento. Ya está terminando. Madre mía, qué mal voy. Cada vez que lo pienso me pongo malo. Buah. Vale, ya está. ¿Cuánto vas a pillar? Pero vamos a ver, quiero pensar, quiero pensar. Uy, ¿Qué te no. quiero decir? ¿Qué liga es la siguiente? No se sabe. Está 12, La no te liga, puedo decir. nano. Nada. Uy. No se puede decir. Es secreto confesión. ¿Sabes? Yo la sé. A ver, yo me sé todas, ¿sabes? Pero. No sé. Tío, A pues ver. podría decir, nano, pues la podría decir y vamos practicando con nuestros equipos, nano. Qué trampa. Intenta jugar contra las ligas y ya verás. La italiana o algo de eso. Bueno, no te queda liga. ¿Qué edad tenéis vosotros? La J y media. ¿Cuántos? Ah. 23. Yo 25. Sí. Sí. Siempre los pillo mayores, tío, porque los niños no puedo jugar con ellos, tío, no se puede jugar. Es que los niños son los viciados, claro. No, ya no es por vicio, sino que no cumplen. Pero que un niño de 16 años me gana a mí, ¿eh? Hostia, chaval. O de 15. Eso es Uno en penal, ¿eh? mi liga, Belinchón 3, Frank 8, tío. Ya va yo. Uf, joder, se nota la calidad. Vamos, guardado. Ese guardado. Vamos, guardado. Ah, toma por culo. Pues sí, ¿Faltan? ¿Y pues. quién? Tuya, mía. Me podéis seguir la Mía línea de corta, ventaja, ¿no? joder. Claro. Va, tengo que practicar contra ti, que te tengo que ganar, Alex. La verdad es que teníamos ganado, ¿no? No, no. No, ¿no? No. No me está gustando el PSV, ¿eh? Y llevo 5 minutos con él. Madre mía, qué cagada el portero. Madre Toma. mía. Elía, este es bueno, chaval. Buah. ¿Tú cuántos puntos llevas, Alex? 3. 3 porque todavía no juega la tercera.
Gané uno, perdí otro. El Bellón y el Vejillón y ese, el de que tira las faldas y los corners, es la puta máquina. Sí, el que porque si te marco ese de la jugada que es el medio campo. Gol. ¡Uf! ¡Uf! Madre mía, madre mía. Madre mía. Hostia, qué porterazo, chaval. Qué porterazo. Vale. Venga. ¿Quién eres tú? Tío, a ver si igual, Nano. Vale. Vamos ahí, uff, Dios mío. Minuto 15. Va, tío, yo no puedo estar tan abajo. Yo mitad tabla por lo menos. Joder, salió, salió. Vermeer. He apostado hoy a que pierde el Barça, ¿eh? ¿Sí? Sí. No, yo voy a apostar ahora. Yo a las 7 y voy al gimnasio y después voy a apostar algo. Yo no, yo he apostado ahora, tío, que está el Barça a 2 euros y pico para la victoria. Es que el Barça va a ganar. Sí, sin Neymar, no se juega nada, Leverkusen en su casa, se juega todo. Se juega dinero, tío. Dinero se juegan. No, pero dinero se juegan, ¿sabes? El club se juega dinero, va a ir a ganar. Pero sí. Pero ¿qué más da el dinero si ya están clasificados? Es igual que el Zenit, chaval. El Zenit no se juega nada, pero Valencia se juega que el Zenit gane, ¿sabes? Pero el Zenit ¿para qué? ¿El Zenit no está? Sí, el Zenit sí que está. En el grupo de Valencia está, tío. Ah, en el grupo de Valencia. Yo pensaba que... Sí. Contra el Gen. Sí. El Gante gana. Contra el Lyon aquí, gano. El Valencia gana, el Gante gana y el Valencia toma por culo. No, claro, no, cállate, nano. Ya te lo digo yo, Carlos. El Lyon es una puta mierda, está hecho una mierda, no es como antes. Yo creo que el Valencia gana y el Lyon va a empatar. Pero ¿cómo va a empatar el Gante? No. Es que el Zenit. A ver, ojalá, nano, ojalá no, tío, cállate. Estoy nervioso ya, no he empezado el partido aún. No, yo del Valencia, tío. Ya, digo, ¿qué dice? Es que yo pienso que el Zenit tiene que ganar porque es el único equipo, si gana, que ha ganado los seis partidos. ¿Y de qué le vale? Si lleva a quedar primero. Es un récord, tío. Pero récord, ¿no? Quedar primero ya. ¿Récord de qué? Guazo. ¡Buah! ¿Pero récord de qué? A ver, récord de el único equipo que ha ganado en la fase de grupos los seis partidos. Mentira. El único equipo de esta Champions. De esta Champions, digo, porque está el Madrid. No, de esta Champions, no, de la historia. No, el Madrid ha ganado, ¿eh? Que no. Ya, yo creo que nadie ha ganado los seis partidos de la historia de la Champions. ¿El Madrid? El Madrid habrá ganado y habrá empatado. Pero ganar todos, no creo. Ganar todos, ganó. El año de la décima. El año de la décima. No lo sé, tío. ¿Ganó todos? Que sí. ¡Joder! ¡Qué convencido de que no! Te lo digo yo que sí, macho, que me he visto todos los partidos en Madrid. Míralo estadísticamente, nano. Míralo estadísticamente y me dices. Yo creo que no ganó todos. Ganaría todos, pero a lo mejor uno lo empata. Entonces no lo ha ganado. Que no, macho. Pues nano, pues yo le digo otra cosa entonces, no sé. ¿Será que este año es el único equipo que ha ganado todos los partidos de la Champions? Será este año, no en la historia de la Champions, porque vamos, el Barça ha fundido pasa hasta. Pues eso te estoy diciendo. Yo creo que no. Bueno, pues nada. Te digo ya. Mira en internet, tío, y te informas y verás cómo tengo razón. Vale, ya. ¿Contra quién?
A la bestia. Sí, ¿no? Que está de puta madre. Yo he currado hoy, Nano. Claro, claro, tienes que tener jugadores hasta el cogote. Claro, yo tengo, tengo 80 del Pro, del Virtual Pro ese. Claro, yo tengo 70 y algo, yo no juego casi nunca. Sí. Yo tengo que comprarlas todavía, o sea, imagínate. Madre mía. Pero allí en Jaén no hay casa de apuestas, ¿no? Por internet solo. ¿Cómo que no hay casa de apuestas en Jaén? Sí, ahí. Vale. En Andalucía no está permitido las apuestas en los bares y en casas de juego, ¿sabes? Claro, en internet sí, en internet sí, sí que podéis. Claro, pero es que aquí en Valencia hay en... Yo lo hago en un bar. Claro. Allí no está permitido aún, ¿sabes? Pero en breve lo van a permitir, he oído. Yo voy a poner Marc Anamos en el Gent Zenit. Ambos marcan, sí. En el Madrid, en el Valencia, creo que voy a poner Valencia al descanso. Dos o tres goles en el Valencia. ¿El qué? Ah, mira, más de un y medio. El del año de la décima, no. El de la décima. Más de un y medio se pagó. Mira, no, se pagó una mierda. Tienes razón, Carlos, ¿eh? Claro que tengo razón, nano, si te lo he dicho. Sí, porque empató en la Juventus. Claro, empató en la Juventus contra el Madrid, tío. El día que Marco Llorente. No, no, claro, no ganó. ¿Me entiendes o no? No perdería, pero tampoco ganó. No. En la ida, en la tercer partido de Madrid. En el cuarto partido. Uno, cuarto uno. Partido. 2-2. Por eso. 2-2, que marcó Bale un golazo y Cristiano. Y en el. Y sacó Casillas unas cuantas. Que al final acabó marcando Llorente. Sí. Que iba con el Madrid con la naranja. Sí. Yo apostar al Dinamo de Zagreb. Uf, es que como gane Valencia 2-0, la pierdes, nano. Hay una acción que es buenísima, que es goleada loca, de 2 a 3 goles en el partido. ¿Entiendes o no? Que no haya ni 0 ni 1 ni 4 más. Sportium. Yo en bet sí apuesto yo. Pero en bet también está esa opción, ¿eh? Pues yo no la he visto. Se llama goles por tramos. Míralo, goles por tramos. Y de 0 a un gol, de 2 a 3 o 4 más. ¿Te la hago, Alex? ¿Te la hago? ¡Ah! No me vas a hacer, no me puedes hacer. Porque voy a ir yo ahora, a por ti ahora. Voy a remontarte el partido. Negredo, sí. Convocado, pero no sé si será titular. Porque viene sí, sí. A Gary Neville le gusta mucho lo Negredo, ¿eh? Lo he fichado yo en el comunio, tío, Negredo. No, yo no jodas, ¿qué dices? Yo se le tío, baratísimo. Nada, oye... No dejes el 1-1, ahora sí que va a jugar. Yo tengo a Caicedo. Yo tengo a Lucas Pérez. Yo tengo a Lucas Pérez, a Vitolo. A Sergio Ramos, a Marcelo. Yo estoy esperando que me salga Messi Neymar. Mira algo. Sí, pero una semana. Hasta que salga todavía no tengo. Nada. Cuatro semanas. Pues sí, ¿cuánto queda la liga? Si quedan tres partidos o cuatro. Dos, tres partidos y todavía no. Claro, pero es que todavía no hay. ¿De qué ya, sí que. Del Madrid. ¿Todos? Sí. Madre mía. Es el Celta buen equipo, no es como el Villarreal.
Sí, a mis colores, a mis cojones. Cuando diga penalti, penalti. Se va a ir al Barça, ya verás. Bonito. Va a volver al Barça. Yo tengo una gana de que venga Lewandowski el Madrid. Es que lo deseo semenda, chaval. Es que va a ir seguro. Va a ir seguro. ¿Has visto la entrevista? Sí. ¿Has visto la entrevista? Sí. Se ríe, tío. Se ríe. Está diciendo de que. Es que se ríe. Se ríe en plan diciendo, tío, ¿cómo lo sabéis? Claro, pero se le nota, tío, que lo está, se nota mucho, tío. Se reía, se reía. Y el Valencia es mejor equipo que el Atlético Madrid desde siempre, ¿eh? No sé por qué ahora es el Atlético Madrid, pero. Porque lleva 5 años buenos el Atlético Madrid, no lleva más, ¿eh? Sea gente que volver al Madrid, Ancelotti y Di María, yo lo sigo diciendo. Ancelotti lo quería el Valencia, chaval. Y a Mourinho también. Sí, no, ese también me gustaba. No, Paco Gémez le metería yo en la selección. Ese es un pedazo de entrenador, chaval. Yo en la selección le meto. Sí. Eso porque sí. Se le iba ahí y digo, lo mata. El Lazio está condenado ya, ese ya no juega más el Rayo. Mira, yo de Sevilla me jodí a mí 40 pavos. ¿Qué le pusiste que...? No, yo puse a goles, tío. Yo juego a goles. Porque yo no mojo por ninguno, ¿sabes? Ah. Porque yo he visto, a mí me han palmado cuotas de 1,17. O de menos. ¿Juega a la doble oportunidad? Mira, que no fíes de las cuotas, nano. Que las cuotas son para guiaros. Que después hay muchas sorpresas, tío. Pero, ¿y por qué no juegas a la doble oportunidad? Yo juego siempre a la doble oportunidad. Pero doble oportunidad, ¿cuánto se paga? 1,02, depende si vas al favorito. ¿Qué va? ¿Qué va? Coño, está 1,2 y está ya a 1,30. Ya, ya. Vamos. ¿Y cuánto se pagaba? El Galatasaray se pagaba el 1 a 1,55. ¿La doble oportunidad cuánto se pagaba? 1,10. Y empezó perdiendo. Pero yo cuando he jugado la oportunidad, yo lo juego al que pienso, al no favorito y a la X. Mira, yo el otro día me jugué 8 pavos a... No. En Twitter, ¿no? ¿Y qué? Claro, pero yo conozco un chaval mío, uno que conozco yo, que coge 10 pavos y apuesta 10 pavos a una cuota 1,20 y gana 12. Le mete los 12 a otra cuota 1,20, gana 14. Claro. Pero que claro, que te la pueden palmar, que a mí me han palmado cuotas bajísimas, que yo llevo apostando 3 años ya. Estoy todo ludado. Sí. No, pero al PSG, a 1,9 el Valencia. No, no me lo creo. No puede ser. ¿A 1,9 el Madrid? ¿A 1,09? Imposible. ¿Cómo se va a pagar el Madrid a 1,09 contra un PSG? No, no, no. Era otra cosa. 1,9 no, tío. Te lo digo ya. Yo entiendo. Va, pásamela. Pero que yo creo que 1,9 no se puede pagar un Madrid en el Bernabéu contra un PSG. Se paga eso contra un Malmo, 1,09. Mírala, va.
Ah, 1,90 sí, 1,90 sí, joder, pero 1,09 no. Ah, vale. 1,09 ni de coña, ¿sabes? 1,09 contra el Malmo. Pero es que yo, tío, para jugar en el Madrid, al Malmo yo, al Madrid no pongo un 1, tío, le pongo a goles, bastantes goles. Yo puse que marcaba dos o más Cristiano y la acerté. A 2,20. Mira. No, no, tanto no. Pero es que. A ver, yo puse que marcaba dos o más Cristiano. A 2,20 se pagaba. Y podía haber puesto hat-trick de Benzema o hat-trick de Cristiano. Mira, qué fácil. Y 2,20, dos goles Cristiano contra él. Eso se paga de puta madre. Claro, y el de Cristiano también. 7 pavos por ahí. Mira, yo entiendo mucho de cuotas, tío. Yo tengo estadísticamente. Yo controlo estadísticamente. Y pocas veces fallo, tío. Mira, voy a abrir mis marcadores. La mejor aplicación que hay es esa. Esa la. Claro, este va a tojo ya. Va de puta madre. A ver. Claro, tú ves las estadísticas y yo tengo las. Tú ves las cuotas. Claro, vale, pero es que hay gente que las tiene desactivadas. Mira, por ejemplo. Claro. Roma se paga 1,33. Bate Borisov a 9 pavos y el empate a 6 pavos. Eso es un 1. O más de un y medio. La Roma al descanso se va ganando. Hazme caso. Claro, pero es que más de un y medio. La Roma, ¿cuánto se te paga? O 1,15, 1,20. Bayern Leverkusen en Barcelona. Ahí yo pondría marca andamos y gana el Barça. Chelsea o Porto es un partido complicado, nano. Primer equipo en marcar en Oporto. Es que no sé, se paga 2,20. Está muy igualadas las cuotas, tío. Buah, Casillas se carga Mourinho, yo qué sé. Dime Se uno, tío, lo, una tabla como, y se te la lo, digo. como se lo carga mi rey de todos los muriñistas ahí, como dijo este puta. Venga, va, cagaros en Casillas ahora. ¿A qué luego no llega a la final? Nada lo mismo. Se me ha apagado el mando, tío. Digo, a ver, Gen Zenit de San Petersburgo, te digo yo que ahí marcan ambos, tío. Mira, el Gen se paga 2,30, pero porque juega en casa, más que nada. El X, 3,60 y. Es que pues un empate, tío. Pues un empate perfectamente. Pero ¿cuánto te juegas tú? Yo me juego poquito, ¿eh? Yo me juego un euro o dos. No me juego más, ¿eh? ¿Y cuánto ganaste? ¿Te paso de una apuesta mía? Yo gano apuestas, tío. Todas las semanas pillo alguna. Con un euro cincuenta. A ver. No. ¿Cuál es tu usuario? ¿Cuál es? Ah, vale, sí. Sí, que jugamos, claro, sí. Espérate. Mira, yo he apostado a Las Palmas, al Sevilla, al Levante, al Celta de Vigo, al Barcelona, a la Real Sociedad, Wolfsburgo, Bayern Múnich, Borussia, París Saint-Germain, Olympique de Uno falla, Marsella tío. Uno falla. y el Uno falla. Angers, 350 por 1,60. Sí, ahí siempre falla uno, ¿Cuánto? pero me digo. 1,60 he apostado. Mira, fallar uno es normal, tío. Fallar uno no es normal. Y luego he puesto al Oporto, al Maccabi Tel Aviv, al Dinamo Zagreb y al Bate Borisov. Y ha puesto un euro. Ah, sorpresas, ¿no? El Bate va a ganar. Es que sé que el Bate va a ganar. ¿Quién? ¿Arsenal? Pero el Arsenal es hoy, ¿no? Sí. ¿El Bayern contra quién? Madre mía, al descanso. A ver, es que el Valencia, tío, yo soy del Valencia y los conozco ya, no. El partido es de dos o tres goles.
Hazme caso. El Valencia puede hasta empatar hoy. No, imbéciles. Pero el Valencia con la afición. Con la afición y todo, nano, como está ahora. Que se Don Nuno y todo. Que va. Muy exigente, tío. Muy exigente. Muy exigente. Ya. ¿Y el Madrid qué era, no? ¿Y el Madrid qué? ¿Y el Madrid qué? Es que el Madrid también. El Madrid, el Benítez ese lleva 4 meses y ya está, pitándole. Claro. Tío, muy exigente, tío. La del Rayo es la mejor. A ver, ahora te paso la apuesta. Es que, tío, yo las borro, ¿sabes? Porque me ocupa mucha memoria. Y se las paso a algunos colegas, yo se las paso a mis colegas. Puse 3 goleadores. Antoine Griezmann, Ibrahimovic y Ronaldo. 8 pavos. La semana pasada, ¿eh? La semana pasada. No, no, en Champions. No, primer goleador... A ver. No, es primer goleador no me atrevo. Pero es que ese partido marcaron los primeros, Griezmann y Cristiano Ronaldo. Vale, aquí está, te lo envío ya. Mira. Joder, este. En directo un partido de fútbol. Y Zlatan le costó marcar, ¿eh? Uno, el 3-0 marcó. €8, pues gané 43. ¿El qué? No, de 5. 5 y algo. 8 por 5, 40, pues 5 y algo. Y yo tengo un amigo mío que le ha metido 3 pavos en una apuesta y se ha llevado 350 pavos, ¿eh? Entonces, vamos a ver. Antes lo voy a mostrar. Mira esta. Mira esta. A ver, te voy a ver ahora. Son 9 partidos, ¿eh? Mira, primero en anotar 20 puntos. Chicago Bulls, Boston Celtic. ¿A quién ha puesto? Está bien, ¿no? 1,80-52. Está bien. ¿Has visto las cuotas de mierda, cuotas mierda, cuotas mierda? Y la última es la que dispara. Es que yo abajo tengo un local, ¿sabes? De apuesta. Y yo bajo y echo 12 eurillos y me subo. Claro, pero es que yo me distraigo mucho, tío, con esto. Yo qué sé. Yo me lo paso bien. Claro, tío, esto te enferma, ¿eh? A ver, hay que tener cuidado. Yo, mira, yo una vez hice una apuesta, nano, y yo le metí 80 pavos a una apuesta. 80 euros le metí de mi bolsillo, ¿eh? Para ganarla. ¿Sabes cuánto gané? 400 euros, limpios. Con dinero ganas, tío. Con dinero es más difícil perder que ganar. Pero te juegas que si palmas te da un infarto, ¿vale? Sí, empató 0-0, ¿no? Empató 0-0. ¿Contra el Angers puede ser? ¿O contra el Troyes? Sí, el Angers está arriba. Pero el Troyes va al último, tío.
¿Quién juega contra mí? Vale, invítame. Que yo ahora no sé si me voy a apostar ya y después al gimnasio. Mayor Valencia. ¿Has perdido? ¿Es bueno? Claro. El autobús, tío. Tendrá autobús. ¿1-0 te ha ganado? ¡Ay! Pero si no ha terminado. Mira, mira la media. Me voy a poner a negro, tío. Apostamos a los galgos. Estoy aquí, estoy aquí. ¿Qué minuto vas? Aún te da tiempo, cabrón. Aún te da tiempo. Que no queda partido ahí. ¿Pero quieres ser mejor de todos, Furby? ¿O hay alguno mejor que él? Cabrón. No, yo te juro que a partir de ahora me voy a poner defensiva desde el principio. Claro, yo voy a jugar así. A partir de ahora voy a jugar así. Bueno, yo voy a hacer de bien. Bueno, pues te he dicho que ha ganado dos, ¿no? Yo tengo un amigo, Nano, que lo hundía, ese sí que es bueno, el de punta. Lo último es de un juego, tío. A veces, pero lo veo muy falso, tío. A mí me gusta más realista, partidos así, ¿sabes? Modo carrera. Yo llevo jugando al FIFA desde el FIFA 10. Me he comprado todo. Claro, no desde el 10 en la Play 3. Claro, el modo carrera lo malo es que es contra la máquina, tío.
Yo contra la máquina juego en clase mundial. Claro, la máquina te marea. Final. Abdenur. Buenísimo, tío. Mucha barbaridad. El Madrid tiene peor equipo que el Barça, tío. De aquí a Lima, ¿sabes? ¿Qué va? ¿Qué va? Mira, yo soy de Valencia, tío. Yo no soy de ninguno de los dos, pero yo te digo que el Barça es mejor equipo que el Madrid de aquí a Lima, ¿sabes? Mucho más calidad, tío. ¿Cómo juega lo del Barça, tío? Brutal. El Madrid no sabe jugar, tío. Modric es el mejor. Modric es el mejor. Modric. Sí. Y pones a Rakitic. A Iniesta. Mira, Iniesta tapa a todos. Iniesta tapa a todos los de Madrid, todos. Es buenísimo, chaval. Es buenísimo. Ese es el mejor jugador que hay en la liga, te lo digo. Pero, tío, mira el partido contra el Madrid, tío. Barça Real Madrid. Tuvieron un meneo, tío. Lo digo el Barça, tío. El equipo del Barça, tío. El equipo del Barça. Es que no, no, ni la olíais, ya no. A ver, el Madrid no hizo nada, tío. Contra el Malmo ya se ponen todo pesados, tío, de que habéis ganado 8-0. Pues nada, el Valencia también le metió 8. Claro, pero no tiene mérito. Claro. Ya sí que es bueno, chaval. Yo lo conozco, tío. Sí. No es amigo mío ni nada, pero lo conozco de vista. Claro, era bueno, hostia. El año pasado estaba el Valencia por ese, bien, ¿sabes? Es un gilipollas, hombre. Mira. Fekir. Tiene mejor equipo que el Zenit, te lo digo ya. El Zenit tiene buen equipo. Y que el Gent. El Gent es una mierda, tío. Es el mejor de Bélgica, pero. Claro. El Anderlecht. Eso es lo que hay en Valencia, a la cassette. El Valencia quiere muchos, pero no ficha después, ficha mierda. Claro. Abdelú del Mónaco. Hola, juego.
No sé, tío, para enero o así, creo. Lo vi el otro día, fui a la Ciudad Deportiva de Paterna, lo vi. No, no. Pues bueno, tío. Igual es para mí es uno de los mejores. Es uno de los mejores porteros del juego y todo, claro. El mejor es Neuer, sin duda. Y De Gea está muy chetado aquí. Y Courtois también está chetado. El Hart. Claro, y tiene poca media en el Ultimate, tiene 78, creo que tiene. Sí, yo lo tuve en el Ultimate. Porque en el Madrid, ¿sabes? Claro, es un porterazo, pero digo, igual es el mejor. Soy del Valencia. Pero, tío. No, pero que es buenísimo, ¿no? El juego es buenísimo, no es porque sea de Valencia, ¿sabes? Pero porque es bueno. Sí, es portero de Brasil, está lesionado. No, pero sí que está yendo, convocado. Mira qué cantada. Qué bueno, tío, Alcácer. A Rodrigo Moreno. Lo vi yo, tío, estoy otra vez. Me firmó el juego, incluso. Que Gulli es de lo mejor del Valencia. Y André Gómez. Y Parejo, bueno, tío. Yo las faltas con Parejo las meto casi todas. ¿A quién hace Gulli? Parejo. Claro, por el partido contra el Celta. Cinco uno, tío. Pero es que ya ha puesto el Valencia, le he metido 2 euros a Valencia. Claro, yo es que yo no puedo apostar en contra del Valencia. Las veces que he apostado a favor del Valencia, las he palmado muchas veces. Contra la gente falló solo una. El Valencia. Empate no cuenta, le puse. No que ganaba, sino empate no cuenta. Que si empata se me quita la cuota. Pero si gana la pillo. Y perdí 1-0, tío. Ah, no, tío. Claro. El City. Todos, perdieron todos, tío. Sí. Era para forrarse esta semana, ¿eh? Pero es que yo en el Bayern nunca pongo que gana. Yo en el Bayern hubiera acertado, hubiera puesto a goles. Asegurar, no aseguraste nada. Claro, pero piensas que sí, ¿sabes? Piensas que sí. ¿Cuánto perdiste? En el bet. Pero en el bet puedes cerrar la apuesta, ¿no? Claro, pero es que... Bueno, a Barça le empataron tarde, ¿eh? En el 85 empatamos. Sí, a 6 euros.
Buah, lo he aguantado, lo he aguantado, lo he aguantado. No lo he puesto en mi vida. Así sí que lo tengo en el Ultimate. Fagulí. Como me pide una con Parejo ahí, Parejo las tira muy bien, tío. Sí. Es todo terreno, ¿no? Del FIFA. Sí. Voy a hacer el resumen del avance. Alcácer con la caña, tío. Ahora me conecto, que voy a hacer esto, ¿vale? Y Negredo tiene Nada. mucha fuerza, pero es muy lento, tío.